Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al módulo 2, Patofisiología y bases genéticas de las enfermedades raras. Me llamo Carlos Román Mateo y os voy a acompañar durante las tres primeras lecciones. Las dos primeras tienen como título general bases moleculares de las enfermedades raras. En esta primera lección vamos a hablar de dos tipos de enfermedades, las lisosomales y peroxisomales y las enfermedades de transporte y procesamiento intracelular. Pero antes detengámonos un poco para pensar qué significa esto de bases moleculares de las enfermedades raras. Como bien sabéis por lecciones anteriores, estas enfermedades son en una gran mayoría de base genética. El número de enfermedades raras se suele cifrar entre 5.000 y 7.000. Es un número muy grande, pero si pensamos que las primeras estimaciones del genoma humano daban cifras de 100.000 genes en un principio y luego de 30.000 genes, os preguntaría ahora qué pensáis que es el número actual, pero como me vais a contestar y no me voy a enterar, os diré directamente que los últimos estudios apuntan a 19.000 genes codificantes. Sigue siendo un número abrumador y encima hemos de tener en cuenta que hay procesos como las mutaciones en regiones no codificantes, como los microARN, o modificaciones epigenéticas que alteran la expresión génica sin llegar a alterar la secuencia. Todo esto hace que el estudio de enfermedades raras sea muy complejo y que haya pocos rasgos comunes para definirlas, pero podemos basarnos en el tipo de efectos que producen para hacer una clasificación. Pensemos que los genes codifican para proteínas y que estas alteraciones en los genes van a alterar o bien la síntesis de las proteínas, la forma en que se forman estas proteínas o también su degradación. Las proteínas mal formadas tendrán la posibilidad de ser degradadas o bien por la vía del proteasoma o bien por la vía de los lisosomas, que es una vía que además se encarga de degradar otros productos celulares que han sido mal formados. Vamos a empezar por aquí. Estos defectos, por lo tanto, en síntesis o en degradación de proteínas, van a dar lugar a dos tipos de proteínas, o bien intoxicaciones por acumulación de precursores metabólicos o de productos mal formados, bien por la interrupción de los procesos degradativos o bien déficits porque las rutas de síntesis no van a dar lugar a algo que es necesario. Si analizamos este esquema muy básico como una ruta básica del metabolismo, podemos deducir que si falla el primer enzima de la ruta, lo que vamos a obtener es o bien un defecto del producto, que sería la letra C, o bien una acumulación del precursor, que sería la letra B. Esto es lo que sucede en este tipo de enfermedades. Como digo, vamos a empezar por las enfermedades lisosomales y peroxisomales, y luego hablaremos de las enfermedades de transporte y procesamiento intracelular. Bien, los lisosomas son los orgánulos intracelulares encargados de la degradación, del reciclaje de estructuras grandes. Son unas estructuras con un interior ácido, con unas proteínas, unas enzimas que se encargan de degradar o bien ácidos nucleicos o proteínas o lípidos de gran tamaño, glucolípidos, mucopolisacáridos, este tipo de productos celulares. Si falla alguna de estas enzimas o falla alguna enzima de transporte al interior de los lisosomas, nos encontramos con una incapacidad para degradar estas macromoléculas y se acumulan sustancias, dando lugar a enfermedades cuyos subtipos y clasificaciones se basan en el tipo de macromolécula que no se puede degradar. Por eso nos encontramos lipoidosis, mucopolisacaridosis, glucoproteinosis, etc. Algunas de ellas tienen nombre propio, como la enfermedad de Niemann-Pick, sin ir más lejos. Bien, el tratamiento y prevención de estas enfermedades se basa en lo mismo que en todas las demás enfermedades raras. No existe algo concreto que podamos decir, hay muchas estrategias, es muy importante la detección precoz, hay recursos como los trasplantes de médula ósea para solventar estos fallos, pero en concreto en las lisosomales y peroxisomales es interesante la terapia de reemplazo enzimático, es decir, administrar localmente de manera exógena el enzima defectuoso, o bien la reducción de sustrato, intentar inhibir farmacológicamente una enzima anterior en la vía para que no se acumule este metabolito que resulta pernicioso. Finalmente, para terminar esta lección, hablamos de las enfermedades de transporte y procesamiento intracelular. Se basan en lo mismo, un defecto genético que lo que produce es una proteína que sí que es un producto proteico final de expresión del gen, pero que no está plegado correctamente o que tiene alguna incorrección. Es el caso del déficit de alfa-1 antitripsina, en el cual esta estructura, que es la estructura serpina que le da esta capacidad antiproteasa, está defectuosa, con lo cual no se secreta correctamente y se produce un déficit de inhibición en los pulmones que da lugar a una degradación excesiva del tejido y, por ejemplo, enfisema pulmonar. En la hemocromatosis lo que hay es un defecto en estos transportadores que ilumino en la diapositiva, que son transportadores intracelulares de hierro. Se acumula demasiado hierro y el órgano principalmente afectado es el hígado y esto es debido al fallo genético en los transportadores.
Esto es una visión muy somera, muy general, pero lo que hemos visto hoy de alguna manera va a continuar en la siguiente lección, donde veremos otras enfermedades que también se dan por acúmulo de sustancias tóxicas. Son enfermedades que comparten una idiosincrasia un poco más particular y lo veremos en la siguiente lección.